O Grupo Municipal Socialista levará ao Pleno unha proposta para combatir as violencias sexuais contra as mulleres. Iniciativa que tamén presentará o resto da formación galega nos diferentes concellos, co obxectivo de abordar esta problemática en toda Galicia. Instaremos al Concello de Ourense a poner en marcha medidas urgentes frente a los pinchazos con o sin sumisión química y frente a la violencia sexual ejercida contra las mujeres. Sobre esta nueva forma de agresión machista, tenemos que decir que esta descripción que se ha hecho en algunos medios de comunicación de denominar a los pinchazos hacia las mujeres durante su ocio nocturno como una broma macabra, no solo no nos parece la correcta, sino que además desvirtúa una realidad. La realidad de que los pinchazos son un delito. Solicitan solucións firmes para establecer espazos seguros. Que o Concello de Ourense inste o Goberno galego a establecer en toda a comunidade protocolos como o do Chuo en materia de sumisión química en todas as áreas sanitarias de Galicia. Que se condenen este tipo de agresións dende o Goberno municipal. Que se establezan puntos violetas en todas as festas. Que se forme a policía local para actuar nestes casos. Que exixan protocolos de acceso máis estritos tanto a discotecas como a todo tipo de eventos multitudinarios. E, por último, realizar campañas de información e concienciación en distintos ámbitos poñendo foco no agresor.